Esto es una boya de zinc para mantener los aparejos, los palangres, con los que se pescaba la palometa. La palometa fue un pez abundantísimo aquí en los años 50 y 60, que prácticamente desapareció, la palometa negra. En este caso, la boya lleva un rendal donde van echado el palangre, que va formando una especie de combas con cientos de anzuelos. Y para distinguir cuál era el palangre de cada uno, pues se ponía alguna señal distintiva. En este caso es de una embarcación que se llamaba Vitorcho y lleva el número de boya que corresponde en el palangre que se largaba. Esto ya prácticamente, bueno, prácticamente no, está en desuso, en realidad, como casi todo lo que estamos viendo aquí, porque es una pesca de otra época, de hace 40 años como mínimo, y quizá más.